Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de Arte, Arquitectura y Diseño. Soy el arquitecto Alejandro Camarena y en esta ocasión les voy a presentar a la arquitecta Andrea Soto del despacho ARS. El despacho se llama ARS. Trabajamos haciendo proyectos, comenzamos principalmente con proyectos residenciales, como este ejemplo que tenemos de la casa con 7 patios, y actualmente ya el despacho ha crecido y ha tenido oportunidad de trabajar en proyectos de mayor escala, por así decirlo. ¿Cómo es que se dividen el trabajo en el despacho y trabajar con la pareja? Sí, bueno, digamos ahí la parte de la obra, mucho de la relación con los clientes la ha llevado Alejandro. Actualmente yo me metí mucho también por digamos un interés propio en esta cuestión de la representación. Trabajo mucho realizando los proyectos desde un proceso creativo. Trabajamos mucho con clientes en lo llaman imágenes tridimensionales, son los renders y todo esto. Creo que me gusta mucho la representación inicial, desde que vamos platicando y pensando los proyectos, los vamos primero rebotando estas ideas de manera interna entre Alejandro y yo, y ya que estamos seguros con alguna idea, ya entonces hacemos estas juntas para presentarlos con los clientes. Pero podría ser así, Alejandro está en la cuestión más, la más difícil, yo diría, es la relación social con los clientes, esta cuestión técnica quizá también con la obra y la construcción, y yo estoy nada más del proyecto ejecutivo y el proceso creativo. O sea que tú estás en el despacho siempre, estás arrastrando el lápiz. Sí, 100%, ¿sí? O más la computadora ahora. Sí, exactamente. Ahora. ¿Dibujas a mano todavía o sí, no? Me gusta mucho como una cuestión artística de no necesariamente como dibujar todo el proyecto a mano o hacer estos croquis, más bien se dibujan algunas ideas, pero sobre todo Alejandro me gusta mucho cómo me hace pensar primero qué quieres mostrar, deja a un lado la computadora y piensa a mano primero cómo quieres mostrar este espacio, cómo son las secciones, ¿no? Y más que llegar directamente a lo volumétrico. Gracias por habernos acompañado en su sección de Arte, Arquitectura y Diseño. Soy el arquitecto Alejandro Camarena. No olviden seguirme en redes sociales. Nos vemos la próxima semana.